La pandemia de COVID-19 en Honduras sigue registrando datos al alza, con el riesgo de volver a los peores meses de la crisis sanitaria entre mayo y julio de 2020, mientras siguen sin funcionar 6 de 7 hospitales móviles comprados entre marzo y abril en Turquía a un costo de $47.5 millones. Hasta este martes, el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ha registrado más de 128.701 contagiados y 3.285 muertos desde que fueron confirmadas las primeras dos personas que habían contraído el virus el 11 de marzo de 2020. Un día después, el gobierno que preside Juan Orlando Hernández declaró un toque de queda que no se ha cumplido de manera rigurosa, principalmente desde noviembre, cuando a raíz de los graves daños que dejaron las tormentas tropicales Eta e Iota, se liberó la restricción de las personas para salir. Hasta antes de las tormentas, solamente podían salir las personas a partir del último dígito de su carnet de identidad en el caso de los hondureños y pasaporte en el de los extranjeros con horario restringido. Fuentes médicas al frente de la pandemia en los hospitales públicos advirtieron que al no haber control en la circulación de la población, se elevarían los casos de muertos y contagios, principalmente en los albergues temporales, con miles de damnificados por causa de las inundaciones que dejaron las tormentas tropicales.